Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado.
Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El pájaro escucha en su interior un oráculo revelado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su voluntad no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición, renuncia a su sabiduría a obrar bien. Acostado grita el crimen, se oscila en el mejor camino, no rechaza. Salzada invoca su nombre, porque el Señor es un Dios.
con gritos de júbilo. Del libro de Tobías. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Thank you.
Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica Señor a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor Dios nuestro, que la intercesión y el ejemplo de San Pablo de la Cruz, que tuvo un amor tan intenso a la cruz de Jesucristo, nos alcance en la gracia de abrazar con valor nuestra cruz de cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, llena de necesidad y de toda pereza. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos. Somos el pueblo santo de Dios, el pueblo que peregrina, que camina hacia la patria eterna, pero que se siente guiado, acompañado por el poder del Espíritu, por esta fuerza de Dios, y sobre todo nos sentimos también acompañados por nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, a quien venimos a visitar y con quien nos reunimos en esta casa, su casa sagrada. Vamos a pedir en esta celebración por la salud de Sergio Valdés Herrera, Emerenciana Padilla, Susana y Marcela Valdés Padilla, por los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica y también por nuestras intenciones. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación, se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo.
Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu Santo a sus apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Thank you.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: suponga que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La vida del cristiano está llamada a desarrollarse entre la tensión de la vigilancia, el constante cuidado ante los signos de los tiempos, la plena conciencia de nuestras actitudes y sus consecuencias, y la alegría de sentirse protagonista de una historia de salvación. La tensión surge de una espera que transformará la realidad actual, pues nuestro mundo, si bien es cierto, tiene un origen divino, ya que ha surgido de las manos de Dios, por eso es bello, perfectible, lleno de maravillas, y por otro lado, tiene un sentido trascendente, una meta que rebasa los límites de esta historia. Sin embargo, al analizar la realidad actual, nos sentimos desilusionados. Pareciera que la marca del pecado está prevaleciendo. El egoísmo,
la indiferencia ante el dolor humano, la constante agresión entre personas y naciones produce una deficiente comunicación y constantes conflictos bélicos, donde los que más sufren son los pobres, débiles e indefensos. Son tantos los aspectos negativos que observamos en la realidad actual que muchas veces se pierde el sentido de la bondad. ¿Para qué hacer el bien si no hay respuesta? Muchas veces las personas que obran mal salen adelante y les va mejor, mientras los buenos sufren y son despreciados. La tentación fuerte es asociarse al mal o desanimarse ante la fuerza del pecado. Por eso se torna necesario estar atento, no descuidarse y evitar vivir en la inconsciencia. Pues quien quiera adquirir una virtud tiene que prevenir cualquier descuido que distraiga el logro de su objetivo. Jesús en el huerto de los olivos les pedía a sus discípulos: velen y oren para no caer en la tentación. Les invitaba a estar con Él en vela y oración, a no dormirse. El Papa Francisco constantemente exhorta a no caer en el atractivo de la resignación, dejar que las cosas sigan igual para evitar problemas o volver al desencanto de no lograr nada, un impulso que nos impide arriesgar y transformar, pues nos quita la alegría y el gozo de la esperanza. Los primeros cristianos vivieron en esa tensión. Por un lado, estaban seguros que el Señor regresaría pronto e instauraría un nuevo mundo, una creación nueva. Y por otro lado, se daban cuenta que las cosas seguían igual. El Señor tardaba en llegar y la predicación del Evangelio iba acompañada de persecuciones, martirios y la muerte vergonzosa. Esto provocaba inquietudes y muchos cristianos corrían el riesgo de caer en la desconfianza, abandonar la fe y volver a sus antiguas prácticas. De ahí que los escritores sagrados recuerdan las enseñanzas de Jesús acerca de la vigilancia, es decir, la atención ante su llegada imprevista. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. La gracia que hemos recibido como un don de Dios no es para guardarla, sino para ponerla a trabajar. Por eso, dichoso el siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Esto quiere decir que ni conviene asociarnos al mal, maltratando a los demás, aprovechándonos de nuestra condición de administradores y utilizando los dones recibidos de manera gratuita para beneficio propio. Ni tampoco nos ayudaría a vivir en la inconsciencia, al evitar las responsabilidades y evadir la realidad con otras compensaciones, como son el exceso de la comida y del alcohol. Ciertamente nosotros los cristianos vivimos de la esperanza de una patria eterna. Luchamos por adquirir un lugar en aquella realidad trascendente, pero no podemos mantenernos en la pereza e inactividad en este mundo. Estamos llamados a poner todo el empeño y los esfuerzos en la construcción de una sociedad nueva, signo del reino de Dios. Esta responsabilidad es para todo aquel que se jacta de ser discípulo de Jesús,
y no se puede posponer para otro tiempo, es para hoy y con acciones concretas. Pablo entendió bastante bien la misión a la que estaba convocado, de trabajar para que todos, incluyendo a los paganos, llegara la multiforme gracia de Dios. De una visión reduccionista y elitista judía en que se había desarrollado, pasó a ser servidor universal de la obra de la salvación. La herencia prometida al pueblo judío también se comparte con los paganos. La riqueza de Cristo se desborda, alcanza para todos y es gratuita. No se obtiene por méritos propios, sino por la generosidad de nuestro Padre Dios. Este es el misterio escondido desde los siglos y revelado en la persona de Jesucristo, quien ha roto todas las barreras que impedían el acceso al misterio de salvación destinado para todos. Esa es la alegría que inunda el corazón del discípulo que ha entrado en una relación profunda con Cristo y ha asumido sus sentimientos y su proyecto salvífico. Esa es la alegría que puede transformar el rostro desfigurado de este mundo. Esta inmensa riqueza de Cristo se ha desbordado también en nuestra patria con la presencia de su Santa Madre, Santa María de Guadalupe. Ella revela el designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. La nueva era que esperaban nuestros antepasados indígenas se ha convertido en realidad con la presencia del Evangelio. Gracias a esta presencia, nosotros también somos coherederos de una misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia peregrina de este continente y al frente va nuestra Madre, caminante junto con nosotros, quien asume nuestros anhelos, enjuga nuestras lágrimas e impulsa nuestra fe hacia la madurez y la coherencia. Unidos a ella y perseverando en la oración, podemos hacer un pueblo diferente, con un rostro de misericordia y con rasgos más humanos. Por eso, mantengámonos pues vigilantes para poder escuchar al final de nuestra vida la alabanza de los siervos fieles. Recordemos, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Vamos a responder a cada petición. Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Padre misericordioso, Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Padre misericordioso. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos.
para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras. Oremos. Por el señor Sergio Valdés Herrera, Emerenciana Padilla, Susana y Marisela Valdés Padilla, en acción de gracias a la Santísima Virgen por su salud. Oremos. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba.
Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe. También a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad. Rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Gracias.